justamente ayer habíamos anunciado ya que estamos incrementando más efectivos a lo que es la frontera con Argentina, más funcionarios de la aduana también para hacer un control efectivo. Como decía, no solamente ya en el contrabando de importación, sino ahora ya también estamos en el contrabando de exportación, impedir también que salgan algunos productos que se constituyan pues y generen un desabastecimiento también a la población. Lo que hemos visto ahora es el incremento del tomate. Hemos hecho unos controles, hemos coordinado allá en Bermejo particularmente, donde se ha detectado camiones con contrabando de, digo, con productos de tomate, en los cuales con las alcaldías y con las instituciones correspondientes se está controlando, que esos camiones no se desvíen directamente pues al país vecino, sino se comercialicen en los mercados internos que hay en esta zona fronteriza. En la cantidad de efectivos, nosotros tenemos al Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando alrededor de 485, de los cuales se van a reforzar ya principalmente en lo que es la frontera con Argentina, más funcionarios de la aduana, más medios logísticos, más sistemas tecnológicos también que tiene la aduana en cuanto a drones y otros y otra tecnología que